Muy buenas, guachupinos. ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? No tengo ni puñetera idea de jugar a Kindred, pero bueno, mira un Pro Wheels. Hostia, es verdad, tengo que elegir un enemigo. ¿Quién elijo? ¿Quién elijo? ¿Quién elijo? Ya empiezo a farmear. ¿Quién elegimos de enemigo? ¿Quién ha ganado en el top? ¿La Kali? Pues vamos a campear a la... Vamos a ponerle susto a la Bolling. Y después campeamos a la Kali. Eso que tengo que hacer una... Se ha bugueado eso, tío. Se lo digo que lo ves ahí. ¿Eh? Ahí estamos, matado. Le aparecían 5 círculos alrededor de Kindred. ¿5? 5. ¿El culo de la Inco? Estoy haciendo... Me sale un rayo eso. Qué grande. ¿Y yo qué palmo? No, no me seas comer Kindred de J. Es que Kindred cuesta en la jungla. ¿Pero qué dices? ¡Hostia! No, ¡hostia! Empezamos bien. ¡Hostia! Es blandita, Kindred. ¿Y yo blandita nada más? ¿Y si esto se muere con nada? ¡Esto es basura! A ver, ¿con qué ha empezado? ¿Con qué ha empezado? ¿Cómo con qué ha empezado? ¿W y después Q? ¿Con qué habilidad ha empezado? ¿W? ¿W? ¿Y luego? La Q. ¿Estás puleado? Pues no sé, no sé por qué ha muerto, tío. A ver. Porque pierde mucha vida, tío. No. La pasiva esta, esto... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Mira, el cordero este para hacer costillas me parece perfecto, pero para junglear no está correcto. Quiero jugar de carro. Pues la DC está muy rota. A ver, es que... Hostia, pero... Es que esto pierde más vida que... Intenta hacerte los cangrejos y todas estas cosas para conseguir las marcas. ¿Quieres el poleo? Sí, sí, pero cuando pueda ir al cangrejo. ¿Qué va a ser ahora? Ah, hostia, casi no había aquí. No sé, ganar visión en la línea de top. Vale, está el... ¿Cuántos buffos tiene? ¿Tiene los dos buffos? Sí. Sí. A diferencia de yo, no es inútil. Eso no pierde vida. A ver, lobo, muerde mejor, pega mejor los bocados, puñetero. No hace falta, he dicho lobo, no cerdo. Vamos a... Es que el pobre... Es que el pobre nació guarro y... Pero... Otra vez, tío. Sí, otra vez voy a morir en la jungla, paso que vamos. A ver, te puleo. A ver, la E servía para... Para bajar velocidad de movimiento de esto, vale. Slow y dame tipo. Espera, espera, me voy a partir. Colaboración de nevera. Ya está, gracias, nevera. Te compraré tu electrodoméstico. Te compraré tu nevera. Pero yo también, yo te animo a expandir el negocio y no te quedes nada más que en la nevera. Pasa a otro tipo de electrodoméstico. Que es posible. Me dejas solo nevera y ya me pegan, tío. ¿Esto qué es? A ver, lobo, pega bocado. Eso. ¿Y yo? Que muero otra vez contra la jungla, ¿eh? A ver, que muero otra vez contra la jungla. Uy. Jota, no, por favor. No, por favor, dice. Tú sabes lo... A ver. Vale, vale. De vera, por favor. Vale, vale. Esto cuando pilla maná, mata cosas. Vale. Ya. Ya voy entendiendo cómo funciona Kindred. Lo que hay que hacer es no morirse demasiado. Y después esto, pues, asesina y se cumplea y tal. Madre mía. Por favor, ¡hostia! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No puede ser! Pero... No es posible, tío. ¡No es posible! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Sí, no! ¡Mueres muchas veces! ¡Hostia! Hay que guiar de vez en cuando. Pues no sabía que... Mira, voy a pasar de las botas, me voy a pillar la, esto. Vale. Poción de no palmarla en la jungla como un subnormal. Ya está. Voy a hacerme el cangrejo.
Ya está, a ver. He aprendido una cosa, no echar el cura mientras estás invisible. Es verdad, como tengo blue, pues saltas con la Q. Sin haberlo deseado me ha salido un pareado. ¿Veis? Para la poesía muy bien, para junglear no tanto. Cada uno su cosa. Ahí estamos. Así me gusta, Neologue. El diamante haga su trabajo. Sacar el carro. No bañarse en diamante. Y el ciberbullying que me cae en cada vez que fallo algo, tío. O sea, es falla algo y todo el mundo bañamiento en diamante. ¿En serio? ¿Ya llega tu string el ciberbullying? Coño, pero si lleva ya semanas, tío. Sí, pero pensaba que ciberbullying se quedaba por aquí, no traspasaba fronteras. No traspasa fronteras. Sí me gusta, hombre, un ciberbullying de calidad. Nevera. Nevera, tío. Yo quiero este support de mierda, O sea, yo lo dejo, tío. Me va por culo, tío. Vale, sirve para esto. Me voy a gankear mid. Yo te... Venga. No era de carry, ni un meta. Ahora, ya que el jungla no gankea, pues gankea. ¿Pero cómo va a gankear jungla si está ocupado muriéndose? ¡Dale, dale, coño! Twitch jungla y quita esa de carry. ¡Venga, vamos! ¡Me voy! ¡Hostia, no! ¡Tú, que la he visto! ¡Que la he visto! Me voy con mi sub. Ya está, adiós mi nuevo sub, tío. Yo voy para abajo, voy para abajo. Venga, Nar. En serio, me encanta esta gente, me encanta la Kali que se buildea resistencia mágica y aún no sé qué voy a decir. Es que eso es lo mejor, tío. Ahí estamos, ahí estamos. ¡A por el Nautilus! ¡Que no escape! ¡Pero no me eches para arriba! ¡Guachín de la pradera! ¡No! El tercero. La violencia. Yo tengo teleport, ¿eh? Po. ¡Chalo ahí, chalo ahí! ¡Chalo! ¡Que han cogido a nevera! ¡Que han cogido a nevera! ¡No! ¡Vamos, Neologue! ¡Mátalo a todos! ¡Así me gusta! El ¡diamante bueno sin bañarse! ¡Vamos! ¡El caese! ¡No! ¡Bañad un diamante! ¡Pero, tío! ¡Tú! ¡Métete aquí! ¡Vamos a darle! ¡Y yo! ¡Eso es fullería! ¡La invisibilidad esa! ¡Caca! ¡Eso está mal! ¡Eso está feo fuera de lugar! Oh, y yo, métete aquí y se ve a nevera corriendo para arriba. ¡Eso digo yo! ¡Me ha vendido la nevera, el congelador, el lavavajillas, la secadora, la lavadora! ¿Lo ves? Y por eso no quiero tener este support en mi... El late es nuestro. Me dicen por el chat del streaming que Dragón me lo puede hacer a nivel 6. A ver, eso será para que sepa jugar a Kindred, os recuerdo. No puedes. A ver, si no me he podido ni hacer el rojo a nivel 2, me voy a hacer el dragón a nivel 6. Estamos locos, chicos. Estamos fucking locos. Si quieres, puedes, Jota. Follow your dreams. Tú deja de mandarme malditos mensajes promocionales. Que sabes que palmo. Venga, Jota, inténtalo. Que aquí la gente. No, que aquí la gente. Por no estar bañando diamantes en lo que sea. Yo pues hoy me he encontrado otro colega, estaba en el Elite, un colega que trabaja allí, que también es diamante. Y empezó también y dice, ¡Illo! Estos cabrones en cuanto se enteran de que eres diamante empiezan bañar un diamante. Vale, al menos esto se hace la jungla con cierta celeridad. Mira, está el Sephiroth por aquí. Pero, tío, ¿y este gankeo múltiple, tío? Voy, se llama Bukake. Yo di a tu madre. ¡Vamos ahí! KS buenísimo. Hostia, que no puedo seleccionar objetivos, ¿por qué? Porque necesitas que se te recargue el tiempo de la pasiva. Ah, vale. ¿No hacemos dragón? No.
No, por Dios. Vale, tengo que ir a robarle eso. Os vamos a ir a mi misión. Decía que ya la que otra vez, pues llevarme la kill, ¿no? Pues no puedo hacer nada. Y yo, mira el farmeo de la Kali, por favor. Ay, la Kali. Mira el farmeo de mi support. Eso es más preocupante, ¿eh? Eso es bastante más preocupante. Mi support tiene el mismo, casi el mismo farm que un jungla, tío. What the fuck, tío. No, super please, stop. Jota, ¿quieres divea? Confía. Vamos, divea, vamos, vamos. Yo diveo. Yo tiro la ulti, diveo. Ahí. Me voy a creer que está la vi aquí. ¿Pero la viste? Claro que sí la vi. Mira, bailando por ahí. Con su amiga en una calle de Madrid. Vamos ahí, vamos ahí. Que no hace gracia, Nevera. Dale, dale, dale. Mira ahí, mira ahí, mira ahí, mira ahí. Dale, dale, dale. Pero ¿cómo que dale? Si me han puesto todo ralentizado. ¿Qué se sube de segundas con esta mierda? La dignidad. ¿La qué? La dignidad. Vale, ¿y después de la dignidad? La recoges. ¿La E? Vale. Vamos, baitea, Nerudo. Baitea. Pero baitea, baitea, pero si los bichos estos... Si los lobos tienen la jungla guardeada. ¡Me cago en las muelas del lobo gordo! ¡Deja de perseguirme! ¡Mamón! ¿Pero qué le he hecho yo a los lobos, o sea? Vale, ya. Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos. Mira. ¿Qué pasa? Que tengo yo al lobo este, ya los lobos dicen, no, amigo, 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 amigo. Friendly, es como cuando invita a un colega a tu casa y se te cuelan 50. Eso pasa en la frontera, ¿no? Escapa. ¿No lo ves? No, no escapa. Vamos a hacerle un delay, vamos a hacerle. No, no, pero salta, salta. No, pero para atrás no, para acá, para acá. ¡Ota! ¿Y yo qué palmo? ¡Wow! 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 ¡Motherfucker, bitch! ¡Wow! 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 ¡Cosa! Yo voy a tirar aquí cosas, ¿vale? Vamos, Neo, que tengo TP. ¡Vamos, Neologue! Uy, casi llego a mangarla. Ole. Y encima, aquí para que salte el top laner. Mira, mira. Kindred diamante, gente. Kindred diamante. Old place. No, es que yo me voy. Yo me voy. El jeje está ya super mad, eh. Joder, macho, tío. 10 minutos de la partida vale, no, pero 15. Están los huevos, tío. Joder, tío. Que alguien lo pare. Que lo que está reventando. Hostia, tío. A ver, ¿qué me compro? Hostia, el devorador. Verdad, tenía que haber empezado por ahí en vez de comprarme otros objetos. Ya es que me he comprado el primer objeto de jungla y me he olvidado del resto. Y ¿sabes que Kindred se suele jugar sin devorador? Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, no sé. Con guerrero. Rango, pues le vamos a poner guerrero, ya está. Vamos a seguir en meta. Y le ponemos después espada de rey. Voy para medio, voy para medio, para bot. Yo voy para algún lado, no sé para dónde. Venga, nevera, baitea. Baitea, déjate nevera. Déjate coger. Ahí estamos, que te cojan duro, que te cojan fuerte. Si ya casi te va a volver grande. Ya sabes, cuando coges te ponen grande. Venga. Pero si tenéis la torre casi tirada. Vamos a hacernos dragón y dejar un dragón. ¡No! Hostia, jeje, espérate. Vale, hostia. No. Pues nada. Tú, voy para abajo, ¿eh? Nevera, por Dios, tira la torre. Nevera, dad la torre, dad la torre. Es tu destino, es tu misión, es Pokémon. Dale. Hazte con torre. ¡No, que! ¿Y yo? ¿Que será mi target? Que lo tenía que matar yo para pillar carga. Hostia, espérate. Claro. Lo he seleccionado porque digo, ya está, este la va a palmar. Me lo cargo. ¿Era tu selección? Era mi selección. No tiene maná, no tiene maná para él. Bueno, sí, tiene maná para él. Bueno, pero yo tengo tryhard cosas. A ver, la Annie nos quiere deletear. Vamos a bajarle la vida. Bueno, la vida nos la han bajado a nosotros. ¡Hostia! ¡Vamos ahí, Neo! ¡Vamos ahí! ¿Cuadra? No. No tengo. Bueno, va a haber que decir la famosa frase. No, tío, pero. venga, me venga. Me un diamante.
Bueno, ¿qué me pillo de segundo objeto? ¿Una estela estaría guay? Ciberbullying, tío. Cañón se coge. ¿Cañón o estela? Cañón. Bueno. La habéis recomendado a vosotros, si feréis vuestra culpa. Hoja del rey también. Y ahora que me estáis. Me estoy haciendo 5 objetos a la vez, o sea, Wilmer Cajillo total. Por favor, vamos a aclararnos las cosas. Vamos. Quítame de carry. Sigue la partida. Sí, está por ahí. ¿Se ha muteado? No, no estoy muteado. Ah, vale. Es que no pasa, yo te quiero, tío. Lo nuestro es real, no, ¿vale? Tío, no, lo que me da más coraje es que soy malo la de cepa que toque un supor de mierda, tío. Por el flamerino. Es verdad, tío, soy malísimo y tío, me tocan los huevos. El flamerino. Y yo, diveamos. Voy para medio, voy para medio. Vamos a divear, venga. No tengo R, pero vamos a divear. La intención es lo que cuenta. No, tío, mierda. Me echa la ulta. No tengo R. ¡Oh! ¡Oh, Neologue! ¿Cómo te has salvado? Oh, fuck. ¿Tú qué coño se ha hecho? Mira, confía en mi skill de diamante, no. No, pero venga, dale caña. No, ya no. ya va a ser demasiado diamante, ¿no? ¡No! ¡No! ¿La Cali me la podría hacer? No. Mierda. Me quedaban 8 segundos para la ulti. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Vamos, nevera! ¡Véndele el electrodoméstico refrigerador! No, tío. ¡No! He puesto un pink ahí para nada, tío. Pinky bañado en diamante, venga. Ya, mira, ya se lo dice solo. Vamos. ¿Dónde está? No, dejad de pedir fototetas, caca. Claro que no me hago ni a un minion, si es que con Kindred soy la peste. Si yo sé que una Kindred bien manejada, destroza. O sea, pero destroza brutalmente. Pero. Es que compartamos farmeo, ¿vale? No es mi caso. Con la vida titánica vas a compartir algo. Toma, pero vente. Que va en serio yo. Que hoy sí buena. Una vez que lo está diciendo de verdad. Eso. Más y no te fíes. Voy a decir que voy a matar a la real mismo, venga. Eso lobo, pega bocado. Venga ahí, 7 cargas. Ah no, que es el heraldo que tengo que matar, vamos a matar al heraldo. El heraldo te da 2. Ahora da 12. No, pero digo, me da. Pero para el de Madagascar no. Cargas de Kindred. Plan de los. Para coleccionar los huevos. Vale. Píllatelo tú, me ves así. Venga, vamos a subir la R. Para poder trolear al equipo. Y voy a hacer rojo. Venga, perfecto. Mierda, me han robado esto. La vi va para medio, ¿La viste? La vi. Yo vi un buen ganqueo. O sea, pero nevera, ¿qué haces con la maestría de robo de vida? Es que eso ya no es ni el postureo de voy a soportear. Ya es totalmente sincero de. Yo no soy support. Me cogí otra línea. Que no iba a soportear. Es que yo iba a top, tío. Si lo que fue lo primero que dijo que iba todo. Ya, pero me enteré. Ah, vale, buena comprensión de la si, española. Si tú ves a mi Kata, es porque es top. Efectivamente. Neologue nunca vais con Katarina medio. Neologue ha desarrollado una skill superior para eso. Efectivamente. A base de tanto baño de diamante, ya. ¿Vamos? ¡Vamos! No, mierda. Opa. ¡Vamos ahí! Buena ahí. Da igual. Tío, voy a tocar el piano mientras lloro, tío. ¡Oh, nevera! Bien. ¡Buenísima! ¡Hostia! ¡Hostia! Bañado en bronce. Vamos, y me toca.
Tócame la canción de Titanic, tío. ¿Te toco la flauta? Venga. Titanic, eh. ¿Por qué, vida? ¿Por qué me están cruzando? ¡Hostia, que no tiro la R! Mamachita. Es que, Jota, hoy he tocado la canción del Titanic con la máscara de caballo puesta en mi stream. Eso es muy top, ¿eh? Eso es muy top. Eso es nivel, eso... Está el nivel subiendo. No, es que fue gracioso porque había una partida y la gente toca la canción. Digo yo, venga, si muero en la partida, cuando muera la toco en plan de que se hunde el barco. Pues he quedado 7-0-1, ¿vale? En un arranque. Y fue como, bueno, venga, la siguiente. Y la siguiente ya, ¿no? No, sí, la siguiente ya sí. Yo en verdad me toca traer la flauta. Y molaría tener aquí un pianillo o algo. Yo tengo un piano eléctrico, pero no sé tocarlo. Yo sé tocarlo más o menos. ¿Y yo por qué Kindred anda tan raro? ¿Por qué pega esos saltos de cabra montesa? Porque es una cabra. Vale, pero es que los pega la pata coja. Es que eres una cabra amputada. Porque es una cabra amputada. ¡No, no! ¡Que me toca hacer el cangrejo! No, es el heraldo, tío. Que no, que es cangrejo. En este caso ya es varón. Ah, bueno, pues venga, te lo dejamos. No, neologue, no. Bueno, si eres varón, sí. No, no, si lo toca ya. Es varón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Y yo! Esto de pulsar botones aleatoriamente, como en los juegos de lucha, funciona. Esto está todo guapo. Vamos, ¿y por qué tengo 7 cargas si había declarado a la Annie como enemiga y...? Plan así, un acto de mato. Tarda unos 10 segundos en marcar. Coño, una leche. 7 cargas son bastante, ¿eh? Que son bastante, yo quiero más. Quiero avaricia. La carga. Y mientras el ADC se hace el dragón. Ya metes 20% de la vida, porfa. Bueno, ¿y cuándo se cambia el objetivo? ¿O tenemos que hacernos varón para que pille carga? Tienes que hacerte varón. Me cago en 10. Bueno, se lo tienen que hacer ellos, ¿no? O tú. ¿O a ellos? Es la opción más fácil de llevar a cabo. Voy a medio, a gitanear farmeo. Parece que no ha sido el único con esa idea. Ahora tengo a Ani aquí. Vale, voy para la Ani, que la tengo de en plan así enemiga jura number one. Divea. ¡Divearle a la Ani! ¡Vamos ahí! ¡Buenísima! ¡Carga! 8 cargas, esto con... ¡Hostia! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Maldita rubia del demonio! ¡No! Esto con 8 cargas tiene que estar rotísimo, ¿no? Bastante. Vale. Otra cosa será saber manejarlo. Pues la verdad es que el guerrero sí me convence más que el ganador. Y yo, que voy que voy el ganador, allá, ¿eh? que el devorador. Vamos, vamos. Que va el baño. Me da una mierda la Cali. Oh, cómo te la han cortado. Bueno, da igual, sigue matando. Joder, como que rota está la puñetera hidra y la estera. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow, baby! ¡Oh, baby! ¡A triple! ¡Dios mío, qué buenísima! Vamos, rubia. Y yo, ¿pero por qué anda la pata coja la cabra? O sea, ¿qué tío de Rito pensó que una cabra andando coja era una buena animación de campeón? Bueno. Resil Pepperoni. Básicamente. Oh, fuck. Ay, Dios mío. Vamos ahí, vamos ahí. Tú, va para arriba alguien. Vamos a hacerle un ganqueo así con coordinación. Sí. Yo creo que antes me revienta. No. Métete ahí. Dale ahí. ¡A la Juanfar! Va a salir por ahí. La tenemos trincada. Bueno, eso de trincar. He dicho que trincar. Vamos ahí, trincado todo. El trinqueamiento trinqueante trinqueado a supremo. Para celebrarlo pongamos el trinque.
Vámonos. Trinqueación. Trinqueado todo, tío. Trinqueado. Jeje, que fácil no te mueras. Se nos muere, gente, se nos muere. Vamos a tener una muerte en directo. Toda visita. Pensando en los dineros. Tuve que me supor porque me roba el farm. No se nota el rancor. Es que eso lo ha afectado, eh. Sí, no, no. Está dolido. Traumatizado por vida. ¡No! ¡Me mató! ¡Matadla! ¡No! Pero qué maqueada he hecho, por Dios. O sea, en vez de tirarme la ulti por otro lado, ya que había hecho ya Sonia, pues me la he tirado en lo alto, en plan, yo puedo. Campeón, viva España. ¡Ole! ¡Ole! Un aplauso para mi persona. Nautilus, que no te va. Que no te va, Nautilus. Ya. Hijo de puta. Hijo de puta, tío. Ya está el otro. Muere ahí. No, el karma. Muere. No. Muere. Hijo de puta. Pásate de mí, tío. Pero es que la cosa es que nada más que ha muerto 4 veces. Y yo he palmado 8 ya. ¡8! Feeder. Pero yo no estoy en diamante, así que es comprensible que fede. Hijo puta. A ver, yo fedeo con criterio. Aquí se hace bullying al que tiene él. No, que va a quitarme el... Me toca... Es que, ¿por qué me toca ser el varón? O sea, maldito lobo de mierda con hambre. No te puedes poner más exquisito, ¿no? Tenemos que ir al restaurante de Ferran Adrià. Anda que... El varón, no te puedes conformar con unos pajarillos para matar el hambre. No, no, el varón. Anda ahí. Fíjate, necesito 200 de oro. Mira la vi. Mira quién vi por aquí. Vente. ¿Me logue? Oh, ¡no! Me has tuneado, tío. ¿Es tuneación? La vi, tío. Sí. ¡Oh, fuck, perdón! ¡Hostia! Bueno, al menos se ha gastado la R. ¡Bueno! En medio estáis matando. Ahora os matan. Es el ciclo de la vida. ¡Pero Nevera, por Dios! ¡Por Dios! ¿Cómo te gusta vender? Nevera, gente y a jeje que fácil también, pero... Pero Nevera deja de vender. O sea, te haces la doble, Nevera. Te haces la doble. No tienes excusa. Hazlo Atala, bien y te haces la doble. Mátalo. Venga, Cali, vamos. Cali, justicia. No, se lo va a hacer. No, si no le está jodido. No, tío. No me digas. No, tío. ¡Hostia, tío! Pues con la Nevera. Oh, fuck. Oh, fuck. Refrigerador. Hostia. Bueno. ¿No hacemos varón para que pille la carga? ¿Qué más ilusión? No es por otra cosa. Venga. No iba a hacer dragón de miento. Por cierto. ¿Cómo hacer un throw? Paso uno. Oh, está bajo el Nautilus. Es posible. Creo en la vida. Hijo puta. Y yo, pero ya que no es me hago varón. Que es para quitar los guards. Tú, que están dos abajo. Vamos. No lo que, pero. Ala. Ven para acá para tanquear. ¡Hostia! ¡Oh, fuck! ¡Varón! ¡Me mata! A ver, está sin guardear el varón, ¿eh? Vámonos. Perfecto. Ahora a ver si el lobito este se pone menos exquisito y me puede hacer un objetivo normal. A ver, de siguiente objeto que me pillo. Recuerdo de los dominios. Una cosa. A ver, ¿qué me recomendáis de siguiente objeto? El Estera. Va, perfecto. Yo aquí siguiendo recomendaciones, ¿eh? Las quejas a la gente del Lo Alto, por favor. Perfecto. Dos dragones, así me gusta. ¿Qué pedazo de jungla tenemos? Se llama Twitch. Ahí estamos. De hecho voy a cambiar las posiciones, ahí mucho mejor.
Grande. Voy. A ver, una vez esto ya está fedeado y no muere contra la jungla, es un personaje agradable de jugar y todo. Hostia, Neologue, que muerto te veo. Bueno, tiene el guard para... Pero ¿por qué te has quedado quieto? Lani está aquí. Me han estuneado. Vamos ahí. Es verdad, Jota, Guinsoo, tío. Que es verdad, un Guinsoo, sí. Lo veo. Ha llegado el momento. Después de las esteras va a caer su Guinsoo. Pero sin dudarlo. Vamos ahí. Yo, pero aquí jugando con estrategia, reventando torres, aprovechando la ventaja estratégica que nos da el varón. Qué bonito es el LoL. Vamos ahí, jungla, mata en bot. Madre mía. Pero, qué buen jungla. Qué buen jungla tenemos, por Dios. Tengo la... A ver. Ya se nos acabó el varón, ¿no? Tan pronto no posee. No, le quedarán unos 20 segundos, como mucho. Venga ahí. Perfecto. A ver, Nautilus va a agarrarme, seguro. Me quiere agarrar. Me quiere coger. No. ¡Vamos, inhibidor! ¡Qué probazo! Yo a vosotros me caería antes de que se acabe mi bajón. ¡No! ¿Cuántas personas? ¡Tú, que la vista muerta! Ah, vale, pero no hay nadie a matarla. Bien, buena. Es verdad, el consejo de Sephiroth es oro. Cuando el enemigo diga stop baby sí, es cuando más baby sí hay que hacer. Y se aplica a todo en la vida. Hasta que no oiga un chasquido no pare. Qué basto. Bueno, va a preparar el buildeo del mejor objeto del juego. Vámonos. La buildeación de la quinceación. Vamos. Voy para medio. Venga ahí. ¿A quién he marcado como enemigo? A la Kali. Bueno, está matable. Me viene. Voy a marcar a la Ana. Ya estoy full. Una pregunta, ¿y por qué no me... ¿Por qué esta cosa, este fucking coso, no me marca nuevo objetivo en la jungla? Porque solo puede hasta 5 en la jungla. Ya luego los demás tienen que ser campeones. Ah, amigo. Pero te pueden dar todo lo que quieras por campeón, ¿no? Sí. Ahí estamos, perfecto. No, Serea. Uy. ¡No! Después de dar por culo, se va. Puñetero. ¿Se le ha caído? ¿LOL? Sí, se me ha caído. Si hubiese piqueado a Teemo ya. Si hubiese pique a Teemo ya lo linchamos públicamente en la Plaza del Pueblo. Eso. Vamos. Pero no lo podéis ver. Jota, mira que llevo. Así me gusta. La buena quinceación. Hostia, la Kali. Dios, no me ha quitado esta. Hostia, Neologue, mátalo. Inténtalo. Tengo un tirón en el brazo. ¡Vamos! Aprovecha. Vamos. LOL. Exportar ZZ. Mira, me dura 4 básicos el portal ZZ y yo. Esta mierda es muy buena. A ver.
Vale, vale, vale. A ver, nos subimos esto. Total, que no tienen a que escale por AP, la puñetera. ¿De qué kindre? ¿Esto qué es? ¿Esto qué de sonó al Guinsoe? A mí por lo menos me escalará, Si llega a 100% de daño físico, a ver, si llegase a 80 cargas, pues en teoría, esto, pues metería one shot, no a todos los campeones, le metería one shot, pero si tuviesen cero de armadura, sí. Buena ahí, buena ahí. Trabaja, trabaja. A dejar que yo jungleo. ¡No! Ahí estamos. Mierda. No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacernos dragón. Tranquilo, lleva la jungla. Ahí estamos, jungla, este drag, jungla. Pero cuidado que, que tiene el smite en cooldown, Está en la Kali. Voy, voy, voy. Bien, 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 jungla, bien. Vamos ahí, cooperación de jungla. ¡Vámonos! ¡Qué buena! Me quedan a Palguinso, me quedan 800 de oro. ¿Hago backdoor? Vamos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, hacer backdoor. En verdad podemos hacer un... podemos hacer un backdoor muy estúpido. Me están viendo. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. ¡Vente aquí! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué cerca ha estado! Ha animado sin querer. ¡Qué cerca ha estado! ¡Qué cojones! ¡Qué cerca ha estado! Es que a ver, hemos intentado hacer un backdoor, pero no ha salido. Ese es el resumen, ese es el resumen rápido. Esa es la, la contraportada del libro. Por cierto, mi libro, Luna de Plutón. ¿Qué coño es eso? De veras, no. De veras, vete, vete, vete. Vete que ahí no va a vender nada. Ahí vente, Nevera, vente, vente, vente. Que me ahora sí, ahora sí. Baitalo, 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 baitalo. Pero sea un buen comercial, puñetas, que no es lo que trae un nuevo producto a la tienda. No tienes que ser esto, Nevera. Solo se te marca el varón, puta. Sí. Puta, que si quiero pillar infinitas cargas, tengo que cargarme el varón, una y otra vez. Vaya bullying. Hiros. Hemos venido a jugar, ¿no? Sí, pero sí. Go to varón. Yo voy a Barón, vamos a Barón, vamos a Barón todos, venga, todos en la manita. Vamos a Barón, vamos a Barón. Nunca te rindas sin intentar destrozarle el Nexus al menos una vez. Tú no sabes. A ver si cuela. Y puedo hacerles un bang. En verdad sí, como cuele esto va a ser muy estúpido. Tío, que están en Baron, vámonos para allá. Vámonos. Voy a hacer una vaqueación para comprar el Guinsoe. ¡Hostia! No. ¡Hostia! ¡Hostia, que le has dicho de primero mi señor Pavarón! Bueno, gente, espero que haya gustado la partida. Espero que no juguéis como yo con Kindred. De verdad, espero que no juguéis como yo con Kindred. O nos tenemos que ver en la serie de la LSS Bronce. Y bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo. Sabéis, como siempre, darle like, pasárselo a vuestros colegas y suscribirse si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!